diría a los padres que están en contra de que se enseñe educación sexual en los colegios? Es que están mal, porque tienen que ver la realidad. ¿Cuántas cosas pasan en todos los distritos, ¿no? De violación? Algunos padres no quieren porque viven de la antigüedad. No, lo mismo los padres sí, porque de verdad hay mucho. Antes como la pareja de enamoramiento, hay muchos embarazos, no decían. Lo que pasa es que muchas veces en las casas se cargan muchos prejuicios alrededor de lo que es la educación sexual integral y el sexo en general. Y muchas veces las casas son los lugares donde se cometen los actos de violencia contra niños y niñas. Y entonces es necesario que el colegio sea un espacio en donde ellos puedan además aprender a diferenciar. La ESI previene situaciones de violencia, la ESI previene embarazos adolescentes, no es lo contrario, no promueve el inicio sexual, más bien reduce el comportamiento de riesgo, incrementa las habilidades para la autonomía corporal, el autocuidado y la toma de decisiones informadas, ¿no? Muchas veces nosotros observamos que la falta de educación sexual integral crea una serie de mitos, crea una serie, por ejemplo, de información distorsionada y que precisamente, por ejemplo, dificulta muchas veces la decisión de los adolescentes para, por ejemplo, acceder a métodos anticonceptivos seguros. A veces, por ejemplo, el desconocimiento de su propia sexualidad lo expone a enfermedades de transmisión sexual o a embarazos no deseados. Cuando se arrebata la educación sexual integral, se está arrebatando la posibilidad de cambiar este mundo desigual. Eso es lo que pasa.